Prepárate para escuchar un mensaje de fe con el pastor Wildre Ortega de Azalea Park Church. Y recuerdo ver un programa de televisión, no me pregunte por favor. And I remember watching a program on TV. Y este programa estaba basado en estos niños que trataban mal a su madre. And this show was about this kids treating bad their parents or their estos mom. Niños que no respetaban a nadie ni la persona que estaba haciendo el show, no lo respetaban. These children that they have respect for nobody, even the person doing the show. Y me llama la atención porque había uno que siempre sobresalía entre los cuatro, había uno que sobresalía. And it caught my attention that one of them was like a little bit extra than the others. Ese no escuchaba a nadie. That one didn't hear nobody. Y me acuerdo que trajeron un asistente, era un general del Army. And they brought an assistant, he was a general from the Army. Y aunque el muchacho no quería escucharle, and even if the child didn't want to listen, el sargento le decía, the sergeant told him, te voy a llevar a la guerra. I'm going to take you to war. Para que sepa, so you know, que usted tiene que respetar. You have to respect. Te voy a estrenar. I'm going to get made you te straight voy a out. Preparar y luego te llevo a la guerra. You, and I'm going to take you to war. Y usted sabe cómo son esta gente. You know how they are. Le hablaba de frente, they tal, spoke right, tal vez tratando de que el niño sea temorizara. Trying to put some fear in the child. Pero algo que me llamó la atención, something that caught my attention, fue que este niño le contestó y le dijo, sí, quiero ir a la guerra and contigo. And he said, yes, I want to go to war with you. ¿Tú estás seguro que quieres ir a la sure guerra? You want to go to war with me? Allí va a ver tus amigos morir. You're going to see your friends dying. Sí, yo quiero ir yes, a la guerra go contigo. To the war with you. Porque por lo menos tengo un padre que me va a cuidar. Because at least I'm going to have a father who's going to take care of me. El Señor tratando de evadir la respuesta que este niño le dio porque se sorprendió todo el mundo. Hasta yo mismo me sorprendí. Even I was surprised myself. Diciéndole, allí tendré un padre que me va a cuidar. At least I will have a father there that will take care of me. Esto me llama la atención. And this caught my attention. Y me puso a buscar las estadísticas. And this made me look the statistics. Y dice que de cada 10 niños, 4 niños viven sin el padre en su casa. 4 de cada 10 viven sin la presencia, sin la paternidad del hombre en la casa. Live without the paternity of their father in their home. Por supuesto, aquí tendría que decir, aquí están las madres que son padres que tienen que hacer el papel de padre dentro de la casa. And of course, as the mothers do both papers in the house. En otras palabras, lo que quiero decirte es que estos niños vienen a ser una víctima de la sociedad. That these children become a victim of society. Al no tener la figura paterna, of not having the al no ver part. Desde que nació, porque este muchacho no conocía a su padre. Estos muchachos son víctimas de la criminalidad, de la drogadicción, of the criminality and drug addiction, de la ganga, of the gangs, aún más, and even more, los gobiernos por el cual usted y yo votamos todo cada 4 años, the government that we vote every 4 years, en vez de ayudar a estos muchachos, instead of helping these kids, en vez de trabajar con ellos, instead of working with them, buscar la forma de que estos muchachos sean mejores en la sociedad moderna. Ways for them to be better in the society that we have. Lo que hacen es construir cárceles más grandes. What they do is to build bigger jails. Lo que hacen es poner leyes más fuertes. Stronger laws. En contra de estos muchachos que verdaderamente lo que necesitan es una figura paterna. Against the children that they really need is a father figure. Al construir cárceles más grandes. When they construct bigger prisons. En vez de llevar un programa que pueda ayudarlo, restablecerlo. Instead to get a program for rehabilitation. La lógica me dice a mí. The logic tells me. Y de igual forma se lo dice a usted. And the tells you. Que lo que está haciendo la misma sociedad. What is doing the society is doing. Lo que están haciendo los gobiernos. What the governments are doing. Es separando nuestros hijos. Separate the children. Día tras día de nuestras familias. Day de la familia. By day from our family. Hay una separación. It's a separation. Y aquí entre comillas, el diablo vino a robar. The enemy came to steal, matar y destruir. Para más información de nuestra iglesia, visite azaleaparkchurch.org.